Cuba Información. El Banco Europeo ING ha sido multado con 619 millones de dólares por el gobierno de Estados Unidos por no aplicar el bloqueo a Cuba y realizar transacciones a la isla en dólares. No estamos hablando siquiera de que esta entidad haya concedido préstamos bancarios a empresas cubanas. Su delito ha sido, sencillamente, haber realizado transferencias bancarias en dólares, moneda sobre la que Estados Unidos impone sus leyes en cualquier lugar del mundo. Imaginemos que Cuba no tuviera que hacer sus compras o ventas en secreto para evitar estas lamentables situaciones. Imaginemos que pudiera acceder a un préstamo de 100 mil millones de euros de la Unión Europea, como ahora la banca española. Imaginemos que no existiera un bloqueo económico que condena a Cuba a no recibir un solo euro del Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial y que multiplica los precios de cualquier mercancía que entra al país. ¿Se imaginan cuánto cambiarían las condiciones de vida en Cuba en muy poco tiempo? Mientras, seguimos leyendo en los medios internacionales que los actuales cambios económicos en Cuba, que han sido discutidos y aprobados por millones de personas en miles de asambleas, son lo mismo que los recortes sociales en Europa. Es decir, lo mismo que los decretos decididos sin consulta al pueblo por una élite política en obediencia a los mercados financieros. Y no se les cae la cara de vergüenza.